Seguimos aquí disfrutando del último juego, por cierto, de los Marlins en casa, que se llevaron la victoria ante los Cerveceros de Milwaukee. Un juego importantísimo para los Marlins, pese a no contar con Luis Arraez, que sigue con molestias, logran permanecer en esa lucha por el comodín. Pese a que ganaron los Cachorros de Chicago y los Diamondbacks de Arizona, le quedan 6 juegos a los Marlins para buscar meterse en el comodín de la Liga Nacional. Lo lograron en 2020 y la duda está en ahora, en una campaña admirable que han tenido en este 2023, si logran meterse entre esos 3 clasificados a la siguiente ronda. Luis Arraez termina entonces su actuación en el Loan Depot Park con 353 puntos de promedio, el mejor bateador de las Grandes Ligas. Y el mejor bateador, no solo en estos momentos, sino seguramente será el mejor bateador al terminar la temporada, porque queda muy poco y son más de 10 puntos de diferencia contra el más cercano seguidor, que en este caso es el venezolano también, Ronald Acuña Jr. Por su parte, Jesús Luzardo, el venezolano, le queda una apertura más en esta temporada regular y está solo a 2 ponches de los 200 abanicados en este 2023. Numeritos buenos para los venezolanos, al menos estos dos, sin tomar en cuenta a Bisael García, que estuvo plagado de lesiones, en este Loan Depot Park, la casa de los Marlins, que sirvió además de un muy buen escenario, de un muy buen coso para Luis Arraez y para Jesús Luzardo, porque ambos tuvieron grandes temporadas aquí en Miami. Pendientes de lo que siga más adelante, no solo con los venezolanos, sino con lo que resta de los playoffs en esta gran carpa y lo que viene, que se pone candela, sigue la lucha candela en el comodín de la Liga Nacional. Pendientes a través de Sports Venezuela, yo me despido por aquí y sigo bailando.